Hola familia de Modo Boy, te tengo un nuevo video. ¿Te has preguntado cómo hacer que tu perrito sea más cariñoso con otros perros? Aquí te tengo la respuesta, así que no te lo pierdas. En esta canción te voy a hablar de cómo podemos hacer que nuestro perrito sea más cariñoso con otros perros. Antes de comenzar, es importante aclarar que cada perro es único y tiene su propia personalidad y formas de comportamiento. Por lo tanto, lo que funciona para un perrito puede no funcionar para el otro. Así que es importante tener en cuenta esto y ser pacientes al trabajar en el comportamiento de nuestro perro. Ahora, vamos a ver algunas de las cosas que podemos hacer para ayudar a nuestro perrito a ser más cariñoso con otros perros. 1. Socialización temprana. Es importante que nuestro perro tenga una buena experiencia de socialización temprana. Es decir, que tenga la oportunidad de interactuar con otros perritos y personas de una manera positiva. Esto puede ser en el parque, en una clase de adiestramiento o simplemente durante paseos por el vecindario. Cuanto más expuesto esté nuestro perrito a distintos entornos y a distintos perros, más probable será de que se sienta cómodo y seguro al interactuar con ellos. Número 2. Adiestramiento. El adiestramiento es una herramienta muy útil para ayudar a nuestro perrito a desarrollar buenos hábitos y comportamientos. Puede ser especialmente útil para trabajar en la socialización con otros perritos. Existen distintas clases de adiestramiento, como el adiestramiento en obediencia básica o el adiestramiento de comportamiento, que pueden ayudar a nuestro perrito a ser más cariñoso con otros perros. Número 3. Ejercicio y actividad física. Asegurarnos de que nuestro perrito tenga suficiente ejercicio y actividad física puede ayudar a mantenerlo feliz y equilibrado. Un perrito que ha sido adecuadamente ejercitado es menos propenso a mostrar comportamientos negativos como la agresividad hacia otros perros. Número 4. Refuerzo positivo. Utilizar el refuerzo positivo es una forma efectiva de enseñarle a nuestro perrito el comportamiento deseado. Al recompensar a nuestro perro con elogios, caricias o snacks cuando muestra comportamientos cariñosos hacia otros perros, estamos reforzando este comportamiento y haciendo que sea más probable de que se repita en el futuro. Número 5. Evitar recompensar comportamientos negativos. Es importante no recompensar a nuestro perrito por comportamientos negativos, como ladrar o gruñir a otros perros, ya que esto puede reforzar esos comportamientos y hacer que sean más probables en el futuro. En cambio, debemos ignorar estos comportamientos o redirigir la atención de nuestro perrito hacia un comportamiento deseado. Número 6. Educar a nuestro perrito en la calle. Cuando estamos caminando con nuestro perro en la calle, es importante tener en cuenta que puede haber distintos estímulos que pueden distraerlo o alterarlo, como otros perros o personas. Así que es importante que nuestro perrito esté bien educado y que tenga una buena conciencia de nosotros en estos casos, para que pueda seguir nuestras órdenes y no reaccionar de forma negativa. Número 7. Considerar la edad y el tamaño del perrito. Es importante tener en cuenta la edad y el tamaño del perrito al tratar de hacerlo más cariñoso con otros perros. Por ejemplo, un perro joven puede tener más energía y ser más juguetón, mientras que un perro mayor puede ser más tranquilo y menos propenso a jugar. Asimismo, un perro grande puede intimidar a otros perros más pequeños, por lo que debemos ser conscientes de esto y actuar en consecuencia. En conclusión, hay muchas cosas que podemos hacer para ayudar a nuestro perrito a ser más cariñoso con otros perros. La socialización temprana, el adiestramiento, el ejercicio y el refuerzo positivo son algunas de las herramientas más útiles para lograr este objetivo. Recuerda que cada perro es único y puede necesitar tiempo y paciencia para adaptarse a nuevas situaciones y comportamientos. Espero que este video te haya sido útil y te dé ánimo a compartirlo con otros dueños de perros que puedan estar interesados en mejorar la relación de sus mascotas con otros perritos. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. Bueno, espero que este video te haya sido muy útil y recuerda que aquí estamos para solventar todas tus dudas y preguntas sobre tu perrito. Y si te quieres convertir en un dueño de perro más experimentado, más entrenado, aquí tenemos un curso donde podrás entrenar a tu perrito con técnicas probadas y también solventar problemas de comportamiento. El link está en la descripción, así que ve rápido a nuestra página web. Recuerda, link en la descripción, dale click ahora mismo.